Fabricado en Italia y desarrollado por el centro Stilet Fiat, el nuevo Bravo se caracteriza por el inconfundible estilo italiano del diseño exterior. Otro paso más en la creación de la nueva identidad estilística de la marca. Inicialmente, Fiat confía en producir 120.000 unidades anuales en este nuevo modelo, que se venderá en 55 países. En España, el Fiat Bravo iniciará su comercialización en abril del 2007. El Fiat Bravo combina perfectamente una línea exterior compacta de 5 puertas, con una extraordinaria habilidad exterior, 434 centímetros de longitud, 179 centímetros de anchura, 149 de altura, una batalla de 2,60 metros y una capacidad de carga de 400 litros. Estas nuevas motorizaciones, desarrolladas por Powertrain, estarán disponibles en España poco después del lanzamiento del Bravo. En concreto, el 1.4 turbo de 150 caballos se introducirá en mayo. Solo un mes después del lanzamiento comercial del Bravo, el 1.4 turbo de 120 caballos llegará a los concesionarios el próximo otoño. La marca Jeep se expande a nuevos territorios con su nuevo modelo Compass, una propuesta muy competitiva por dimensiones, prestaciones y economía de consumo. Con este modelo, por primera vez la marca Jeep entra a competir en el segmento de los SUV. Gracias a su motor diésel, este es el primer Jeep que logra un consumo mixto inferior a 7 litros cada 100 kilómetros. También es el primer vehículo de la marca basado en una nueva plataforma y suspensión totalmente independiente para una confortable conducción. El interior flexible de este Jeep ofrece amplias posibilidades para el transporte de pasajeros y equipaje. Con una capacidad de hasta 7 plazas de adulto, llega el Logan Break. El Logan Break se comercializa ya en Rumanía y llega ahora a los principales mercados de Europa Occidental. El Logan Break incorpora las motorizaciones que han contribuido al éxito del Logan Berlina y que ya han sido probadas en modelos de la gama Renault. Cuenta con dos motorizaciones de gasolina de 90 y 105 caballos y una motorización diésel de 70 caballos. En términos de seguridad pasiva, el Logan Break cumple los estándares europeos, pudiendo venir equipado con hasta 4 airbags. Disponible en versión de 7 plazas, el Logan Break acoge cómodamente a 3 adultos en la segunda fila y otros 2 en la tercera. Las plazas de la tercera fila son capaces de albergar a adultos de casi 2 metros de altura. La capacidad de carga también supone valores récord, ya que ofrece 700 litros en configuración 5 plazas y 2.350 litros en configuración de 2 plazas. Cuando acoge a 7 pasajeros, el maletero del Logan Break conserva aún una capacidad de carga de cerca de 200 litros. En el mercado español, la doble oferta de 5 y 7 plazas del Logan Break está disponible desde mediados del mes de febrero en una horquilla de precios que abarcan desde los 10.750 euros de la versión 1.690 Ambiance hasta los 13.100 euros de la versión 7 plazas Logan 1.5 DCI de 70 caballos. Elegido recientemente coche del año 2007 en Europa, Ford tiene en el mercado el S-Max, un monovolumen de hasta 7 plazas que se diferencia del resto por su estética deportiva, nada común entre los rivales de su segmento que apuestan por la sobriedad en sus diseños para atraer a tranquilos padres de familia.
En el interior encontramos un habitáculo muy amplio, en el que todos los ocupantes viajan con espacio de sobra en todas las cosas. Aun llevando las 7 plazas habilitadas, el maletero que queda disponible es aceptable, y desde luego es más amplio que otros monovolúmenes de su categoría. El salpicadero tiene un diseño muy acertado y está acabado en imitación de aluminio. La lástima es que la sensación plasticosa de esta imitación desluce el buen acabado general del salpicadero. El equipamiento del S-Max 2.0 TDC y Titanium es completo, contando con climatizador Rizona, 7 airbags, sensor de lluvia, ESP o llantas de 17 pulgadas entre el equipamiento de serie. Al ponernos en marcha, no se nos puede olvidar pisar el freno antes de arrancar, pues el freno de estacionamiento es eléctrico. En los primeros kilómetros vas con cierto respeto del coche, pues el tamaño del S-Max impresiona y te imaginas que en las curvas vas a tener que entrar con mucho tacto. El S-Max tiene un paso por curva que ya quisieran muchos turismos de gama media del mercado. Se mete en las curvas con una agilidad pasmosa y hasta en algún momento parece que lleves un GTI. Las inercias que se pueden esperar de un monovolumen de 4,76 metros no se hacen presentes y te ofrecen muchísima confianza para abordar los virajes. Eso sí, que no se nos ocurra dar gas en una curva hasta que las ruedas estén rectas, porque en ese momento es cuando salen a relucir las debilidades de la puesta a punto del S-Max. Organizada por BDM, se repetía la iniciativa vista la pasada temporada con el doble propósito de servir a los veteranos del certamen para poner a punto sus monturas o simplemente para no perder el ritmo. También era la oportunidad de los jóvenes valores por cuya mente pasa la posibilidad de disputar el certamen, probando de esta manera cómo se sienten dentro de un trazado marcado. A lo largo de la fría mañana dominical, los más de 30 inscritos en la prueba disputaban varias mangas a un circuito mixto de asfalto-tierra, muy deslizante e ideal para hacer manos. Hemos venido aquí a entrenar un poco a los jalares, a probar cositas para este año, que voy a repetir el campeonato de slalom junior. Me gustaría ganarle. Tengo a mi copiloto inscrito en un curso de copiloto, me voy a comprar un 106.600 para empezar a hacer el madrileño y algún coche que esté competitivo para estar arriba, si no, no lo haría. Así que intentaré ganar también el Campeonato Madrid de Asfalto. También me quiero comprar un 205 de tierra y también empezar a hacer algo en tierra. Y no sé, probar todo este año se me ha dado muy bien, es el primer año. He hecho solamente 7 carreras, he hecho subcampeón de Madrid y estoy muy contento, muy motivado y con muchas ganas de... Tras este inicio de pretemporada, solo cabe esperar a la primera prueba del certamen para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. En principio, lo que intentamos con estos entrenamientos es la gente que se inicia, la gente nueva, que cuando se presenta su primera carrera vaya con un conocimiento básico de lo que es las carreras, que no vayan vendidos, que no vayan desconociendo lo que es. Y luego el muchacho que en esta les enseñamos de lo que son unas administrativas, lo que son unas técnicas, el procedimiento que debe seguir en una carrera, aparte de enseñar un poco los distintos tipos de circuitos que puede encontrar, y algunos truquillos, mucho viene con el concepto equivocado de velocidad, que es inadecuado a un slalom, pero básicamente lo que hacemos es el tercer año que lo hacemos, y poquito a poquito hemos ido perfeccionando el sistema y la gente sale muy contenta. Y de hecho hay algunos pilotos que empezaron el año pasado en la especialidad que se vienen pues, para hacer manos y para no perder la idea de lo que es. Básicamente es una iniciación a la competición. We'll be right back.
se entregaban los premios de la Federación Madrileña de Automovilismo, que en su Gala de Campeones 2006 también hacía entrega de los premios correspondientes a la Comisión Madrileña de Karting. La Junta de Distrito de Latina acogía a los participantes premiados durante las competiciones desarrolladas en 2006, desde la disciplina pequeña del karting hasta la categoría reina de los rallies. Y así, en una gala donde se proyectaron los distintos resúmenes, iban pasando uno a uno los galardonados, haciendo destacar la poco acertada ausencia de muchos de ellos. Y así queda el podio, primer clasificado con 2006. De la misma manera, se homenajeaba a los pilotos que corren con licencia de nuestra comunidad y que han obtenido galardones en distintos certámenes.